La ex estrella de Disney, David Henry, y su esposa María anunciaron en el 2019 maravillosamente el nacimiento de su primera hija, Pia Filomena Francesca Henry. David reveló una historia milagrosa detrás de su foto y la de María con el Papa Francisco, la pareja que se casó en 2017 y sufrió tres pérdidas espontáneas de sus bebés, lo que convierte a la bebé Pia en una bebé arco iris, una bebé de esperanza. Así Henry cuenta su historia milagrosa. Hoy es un día particularmente especial para María y para mí. Y es especial porque para llegar a donde estamos hoy, con la alegría de nuestra recién nacida, en nuestros brazos mi esposa y yo pasamos por pruebas. Me sentí obligado a compartir esto porque no tenía ni idea de lo difícil que podría ser tratar de formar una familia. Como ves, Pia Filomena Francesca Henry tiene hermanos y hermanas. María y yo sufrimos tres pérdidas de bebés involuntarios antes de finalmente poder llevar a Pia a término. Si bien fue increíble difícil recuperarse de la pérdida de estos bebés, sabíamos que si alguna vez íbamos a poder tener un bebé en nuestros brazos, no debíamos dejar que la tragedia afectara nuestro matrimonio, sino que nos acercáramos más. Nos mantuvimos fieles a esa convicción y tuvimos una pequeña ayuda del Papa Francisco. La razón por la que el segundo nombre de Pia es Francesca es porque personalmente le pedí al Papa Francisco que orara para que María y yo tuviéramos un bebé. Él tomó nuestras manos, las mantuvo juntas y dijo una bendición especial. Luego miró hacia arriba y me dijo que no me preocupara, que vendría un bebé. Eso fue hace casi exactamente 9 meses. Por todos aquellos que están luchando, oren, tengan esperanza y no se preocupen, concluyó Henry. Henry explicó que el nombre de Pia viene del padre Pío de Pietrelcina. Una de las citas más famosas del padre Pío es: ora, espera y no te preocupes. Padre Pío de Pietrelcina, por favor, ore por todas las mujeres embarazadas. Oramos al Señor.